Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge. Bienvenidos a su cápsula Imagina en un 2x3. El ojo se podría decir que es una cámara hecha con absoluta perfección y es la que nos permite conocer los colores, las formas, el movimiento y los detalles. Dentro de la retina en el ojo tenemos una pequeña manchita amarilla llamada mácula y su función es la de poder distinguir los detalles. Con la mácula, por ejemplo, diferenciamos una letra de otra y gracias a ella podemos leer. Sin ella, por ejemplo, no podríamos distinguir una cara de otra y todas las personas nos parecerían iguales. En la industria pasa exactamente lo mismo. En ocasiones se necesita identificar no solo la presencia, sino también la cara de una pieza al compararla con otras para garantizar la calidad del ensamble. Es por eso que yo les presento este sensor de contornos al cual yo describo como la mácula de los procesos. Acompáñenme a ver cómo trabaja. Aquí yo tengo esta pequeña pieza que podría ser una moneda, y necesitamos garantizar que esté puesta con la cara correcta. Si yo pongo la cara que le mostré previamente al sensor como correcta, el sensor me va a dar una señal de aprobado. Aquí observamos la señal prendida, el porcentaje de coincidencia y la pieza muestra contra la pieza en tiempo real. Ahora, si yo volteo la moneda, el sensor me indica que no es la cara correcta. La señal de salida es opuesta y, si se fijan, el detalle de la cara anversa es muy diferente a la cara dorsal. Y no solo eso, si yo pongo la pieza encima de mi teléfono, el sensor es capaz de distinguir las proporciones y detecta que la pieza en esa cara es la correcta. Y bueno, justamente ahí está el detalle. Ya conoces la otra cara de la moneda. Ahora es tu turno. Imagina en un 2x3 lo que puedes lograr, lo que puedes mejorar o lo que puedes evitar en tu área de trabajo con nuestra solución. Si quieres saber más, búscanos. Estamos para servirte. Ah, y no lo olvides. Quédate en casa. Quédate en IFM. Hasta la próxima.